Muy buenas a todos y todas, compañeros de Aprendiz de Todo, Maestro de Nada. En esta ocasión vamos a repasar la composición que empezamos en la primera parte con la técnica famosa de blending, que no consistía más que en el suavizado de una fotografía que pudiera estar hiperpixelada. Por cierto, se hiperpixela en muchas ocasiones para poder suavizar la imagen y darle un efecto de ilustración. En este caso la imagen venía por defecto ya con muchísimo ruido, que es como se le define a estos puntos, y nosotros lo que fuimos haciendo fue pasarle con el retoque fotográfico el dedo para ir desplazando los píxeles en una dirección determinada y llegar a este resultado final. Vamos a ver si se puede ver. A ver si tenemos suerte. Vaya, no quiere. Ah, bueno, sí, vamos a ver. No quiere el ordenador. Estas son cosas que pasan siempre en directo. Bueno, bueno. Ahora. Esto lo dejamos detrás para que vosotros podáis comprobar cómo quedaba antes y cómo queda ahora. Le damos a la Z, no sé si os acordáis. Borramos este fondo que tenemos detrás y podemos comparar cómo quedaba. Con la técnica de blending vamos a darle a la F. La F era para tener toda la pantalla completa. Control 0 para enmarcarlo. Y nos damos cuenta, tanto de la azada como la ropa, que si nos vamos a la capa, fijaos en el personaje. En el personaje que está con la azada. Vamos a quitarle con la técnica de blending que estuvimos trabajando. Y fijaos cómo cambia considerablemente la azada, todo. Vamos a acercarnos un poquito más. Fijaos, con blending, sin blending. La verdad es que es un cambio bastante significativo. Bien, bueno, una vez que hemos conseguido suavizar todo el personaje a nuestro gusto y antojo, teniendo muchísimo cuidado, como os expliqué, con las diferentes sombras y en ocasiones utilizando la técnica de seleccionar el pincel cuando se nos va. Porque, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos utilizando la técnica de blending, podemos hacer esto. Vamos a ver si podemos hacer esto y entonces se nos irá. Posiblemente no sea tan grave, pero se nos puede ir perfectamente la técnica de blending un poquito el dedo. Entonces, si en algún momento eso sucediera, imaginaos que eso sucede, utilizaríamos la brocha con la letra B y con Alt pulsado y con la Z ampliando, o simplemente vamos a la lupa. Ya estamos hablando de teclado abreviado. Seleccionaríamos el pincel, como os enseñamos en capítulos anteriores, que os recomiendo que lo repaséis. Seleccionaríamos el color, más pequeñito el pincel, y poquito a poco iríamos corrigiendo ese defecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué más hemos hecho? Bueno, pues muy sencillo. Ahora lo que hemos hecho simplemente es coger nuestro personaje cuando ya hemos utilizado la técnica de blending y hacerle una máscara. ¿Y qué es una máscara? Que se quede de esta forma, única y exclusivamente la figura que nos interesa destacar para luego trabajar con la composición final, y dejar el fondo completamente transparente. ¿Y cómo se hace eso? Es muy sencillo. Vamos a explicarlo a grandes pasos, a grandes rasgos, perdonad. Ampliamos y podemos hacerlo de varias formas. Inicialmente, a grosso modo, pulsamos en la varita mágica que tenemos aquí y cogemos la brocha. Bueno, como veis, esto ha salido así porque antes lo hemos manipulado. Cogeríamos la brocha, vamos a alejarnos un poquito más. Iríamos seleccionando con el pincel aquellas partes que nos interesan destacar.
con la finalidad de que el personaje quede seleccionado. Si veis, cada vez que nosotros vamos pulsando, los personajes se van seleccionando, ¿lo veis? Perfecto. Luego, por ejemplo, cuando queremos ir más en detalle, vamos a ver si tenemos la posibilidad de ir más en detalle. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los colores contiguos son muy parecidos. Por ejemplo, aquí la capa roja pues lo está cogiendo todo estupendamente bien, pero podría no hacerlo. Lo acercamos y él de forma inteligente está, de alguna forma, detectando el borde. ¿No veis cómo va detectándolo todo? Bien, perfecto. Simplemente nos tenemos que acercar. Va detectando el borde. Aquí tenemos también parte de la capa. Las manos hay que seleccionarlas. Vemos por detrás un poquito. Bien. Bien. Y ahora mirad una cosa. Con la capa seleccionada, por ejemplo esta, le daríamos a esta parte inferior o, por ejemplo, en edición seleccionar máscara, pero aquí lo tenemos en un icono. Le daríamos concretamente aquí, pulsaríamos añadir máscara de capa y automáticamente el personaje se quedaría con su capa seleccionada. Si nosotros, por ejemplo, pulsamos Alt, veremos única y exclusivamente con Alt seleccionado la capa que nosotros hemos hecho y podríamos incluso retocarla. Con mayúscula quitamos la capa. Imaginemos que, por ejemplo, esto que se nos ha quedado aquí, que veis que no está seleccionado, ¿lo veis? Todo esto debería de formar parte del personaje y también la vara, porque si os dais cuenta, desaparece. Vamos a utilizar una técnica complementaria porque puede ser que en muchas ocasiones, como por ejemplo aquí el pelo que vemos que no ha sido seleccionado, pues se nos escape con la selección de brocha. Entonces nos iremos a trazado. Vamos a ver aquí. Herramienta de lazo poligonal o herramienta de lazo magnético, aunque yo prefiero que es por aproximación de promedio. Es decir, establece un promedio de píxel que tiene un contraste determinado y va guiándonos, vamos a verlo, nos va guiando por toda la capa que supuestamente, por ejemplo, aquí veis que sigue el borde, no tenemos nosotros, pero por ejemplo aquí ya se nos habría ido, ¿lo veis? Pulsamos dos veces y lo tendríamos seleccionado. Una cosa muy importante es que si queremos sumar selección, tendremos que mantener pulsado la mayúscula. Si queremos, por ejemplo, restar selección, tendremos que pulsar Alt. Y como veis, se nos resta la selección. ¿Vale? Vamos a cogerla, que a mí más me gusta, que es lo favorito, que es la herramienta de lazo poligonal. Y poquito a poco, esto se hace con el zoom. Le damos a la L de lazo o directamente pulsamos en el icono. Y vamos rápido avanzando. Nos quitamos esta parte. Vale, y terminamos una zona. Acordaos que con la H o con la barra espaciadora nos movemos a la zona de interés. Seguimos pulsando mayúsculas para sumar selección. Estupendo. Y ya tendríamos parte de la selección hecha. Hasta llegar, y así con todo, hasta llegar a tener una máscara que fuera la definitiva. Esta la podríamos borrar y crear de nuevo la máscara con esta nueva selección. ¿De acuerdo? De todas formas, podemos seguir haciendo una cosa. Imaginaos que es una selección o un conjunto de selecciones bastante complejo. ¿Qué podríamos hacer? Y que no nos da tiempo a terminarla. Pues tendríamos esta selección y le decimos que el trabajo que hemos desarrollado se guarde. Guardar selección. Y le llamaríamos, por ejemplo, selección anime 1. Y sabemos que esta selección
cuando nosotros vayamos a entrar de nuevo, pues vamos a quitar, bueno, no tenemos la máscara seleccionada, y vamos a quitar la selección, abrimos, porque la selección no se guarda en el archivo. Imaginaos que nosotros hemos guardado el documento, lo retomamos otro día y solo tenemos que hacer selección, cargar selección y decimos selección anime 1, que precisamente era la que nosotros teníamos, y podemos incluso volver a hacer la máscara. Tan sencillo como eso. Recuerdo, con mayúscula quitamos la máscara, bueno, la dejamos de visualizar, con alt vemos la máscara y volvemos a quitarla. Y con control pulsado sobre la máscara no selecciona todo. Pero bueno, no tiene mucho sentido esto, o sí, dependiendo de lo que querramos hacer. Estupendo. Imaginemos que nos hemos quedado en esta selección y podemos directamente con el pincel, porque la máscara está compuesta por dos colores, la parte blanca, que es la que se visualiza, y la parte negra, que es la que se queda transparente. Podemos hacer el retoque manual. Imaginaos que le damos aquí a este botoncito para que sea blanco y negro, y con la X, si os dais cuenta, va variando, y la pintura que está en el frente pasa a estar detrás y viceversa. Cuando nosotros pintamos, pintamos con la que está de frente, ¿de acuerdo? Entonces pulsamos la B o el pincel directamente. Os digo esto para que os vayáis acostumbrando. Acordaos que de izquierda a derecha tenemos el tamaño y arriba abajo tenemos la dureza, ¿de acuerdo? Y de esta forma, nosotros si pintamos en blanco, no nos deja. Ah, porque estamos pintando en blanco. Ojo, porque estábamos pintando en blanco. Estábamos pintando en blanco en dibujo. Eso pasa muchas veces. Mirad, si seleccionamos el dibujo, no lo vamos a ver porque ya está enmascarado, ¿de acuerdo? Pero lo que estábamos haciendo era precisamente esto. Y esto no es correcto. Entonces, nos vamos a la máscara para seguir dibujando la máscara que queremos, o la parte que queremos que se enmascare y la que no, es decir, la parte que queremos que se vea y la que no se vea. ¿Lo veis? Pues aparece parte del dibujo de detrás, y como no le hemos dado una gran dureza y el flujo está en 27%, pues tendríamos otra vez que ir poquito a poco aplicándole más dureza para que se vea. Y podríamos tener, por ejemplo, este efecto con cualquier fondo. Imaginaos que tenemos este fondo. Y esta sería un poco la composición que tendríamos única y exclusivamente aplicando una máscara con el dibujo principal sobre el que nosotros, bueno, vamos a ponerle ya esto. Vamos a ponerle este. ¿Veis cómo cambia con el blending? ¿Veis cómo cambia con el blending? Bueno, pues aquí sería el dibujo principal que nosotros hicimos en blending y que ya le aplicamos una máscara. Esta sería, por ejemplo, una propuesta de composición. Estupendo. Bueno, vamos a seguir más adelante. Quitamos la imagen de fondo sobre la que trabajamos y empezamos con la composición inicial y nos quedamos con el personaje hiper suavizado y ya trabajado con la técnica de blending. ¿De acuerdo? Esto simplemente, cuando hacemos esto, es ver la capa o no verla. Y dependiendo de la posición donde se encuentre, si estuviera en la parte superior, pues como es lógico, vamos a subirla para arriba. Bueno, quitaríamos la máscara. Vamos a eliminar la máscara. Mayúscula. Y si os dais cuenta, como está encima, taparía todo lo que hay debajo. Entonces esto funciona por superposición de capas. La capa que esté más arriba, pues es la que está solapando a la que está más debajo. ¿De acuerdo? Bueno, más debajo no, más abajo. Bien. Podemos perfectamente quitar la máscara, simplemente llevándola a la papelera arrastramos. Y vamos a ir trabajando en esta composición. Bien, perfecto. Tenemos este fondo que simplemente se ha hecho muy sencillo. Vamos a replicar el fondo, dándole, si os dais cuenta, aquí, nueva capa o con control N. También nos diría cuál es el color de fondo que quiero inicialmente para hacer la nueva capa. Pero nosotros hemos pulsado directamente aquí y nos da una nueva capa, ¿de acuerdo? Bien,
vamos a quitar ese color de fondo y os voy a enseñar cómo se hizo. Simplemente lo que hicimos fue coger y decirle que queríamos un fondo lila y por otro lado un fondo blanco, gris. Bien, nos fuimos a gradientes. Un gradiente es un degradado, pulsando la G o directamente seleccionándolo en esta zona. Y nos fuimos a gradientes. Estupendo, y aquí lo tenemos. Hicimos un efecto similar a esto, pero también el gradiente, si pulsamos dos veces, pues podemos trabajarlo. ¿Cómo? Muy sencillo. Mirad, nosotros pulsando la parte inferior, podemos elegir, por ejemplo, desde aquí un color intermedio. De acuerdo, vamos a elegir un color que tira más hacia el blanco y podemos extender más o menos la intensidad de color hasta donde queremos nosotros que llegue. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, pulsáramos aquí, pues tendríamos el mismo color rosa duplicado con objetos. Es decir, que tendríamos diferentes brochas, por decirlo de alguna forma, dentro del degradado. Si pulsamos dentro de este cuadrito, le decimos que no, que lo queremos en blanco, para que haga un cierto degrado. Y este que no sea transparente, que lo querríamos también en blanco. Y este que lo queremos un poquito más de color rosa. Nos vamos aquí y seleccionamos. Seleccionaríamos aquí para que llegara esto hasta aquí. El blanco para decirle que simplemente es un reflejo. Este blanco también es un simple reflejo. Y este llegaría bastante. Bueno, este no, lo quitamos. Este sí que lo arrastramos. Le decimos, por ejemplo, que sea más, que tenga un poquito más de intensidad. Estupendo. Y hacemos de nuevo el degradado. Dependiendo de cómo hagamos el degradado, pues nos saldrá de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues así es como hicimos, en teoría, nuestro fondo degradado. ¿De acuerdo? Bien. Hasta conseguir el resultado deseado. En este caso, quisimos hacerlo de esta forma. Y se nos crea un objeto inteligente. ¿Qué ventaja tienen los objetos inteligentes? Muchísimas. Por ejemplo, vamos a ver esta foto. Muchas veces veréis en los tutoriales que los convierten a objetos inteligentes. Y pensáis, ¿y por qué lo convierten en un objeto inteligente si ya es una foto? Muy sencillo. Botón derecho. Ahora vais a ver, bueno, voy a duplicarlo. Se puede duplicar arrastrándolo aquí. Y te dice duplicar, pero si pulsamos el Alt y bajamos, se duplica automáticamente, con lo cual es aconsejable que os habituéis simplemente con el Alt al teclado abreviado. Y con suprimir, suprimimos ese extra que hemos hecho, esa capa extra. Bien, bueno, os quiero enseñar por qué el secreto de vamos simplemente a dejar esta composición y una la vamos a convertir a objeto inteligente, que se puede hacer de la siguiente forma. Cogemos aquí en esta esquina y le decimos convertir en objeto inteligente, y la otra capa no se ha convertido en objeto inteligente. Fijaos el detalle ahora. Cuando yo cojo el objeto inteligente y lo reduzco, ¿de acuerdo? Cogemos ahora el otro. El otro se puede hacer con selección automática. Fijaos, mirad la capa, mirad la capa. Si yo, por ejemplo, pincho esta, se me va esta capa de aquí. Y si yo pincho esta que está en otro lado, de forma automática, porque te dice selección automática, se nos va al objeto inteligente, y viceversa. Fijaos las capas cómo se mueven. ¿De acuerdo? Bien, estupendo aquí. Bien, estupendo. Bueno, entonces volvemos a lo que os estaba explicando, que he tenido que deshacerlo, convertir en objeto inteligente. Lo hacemos en pequeño y ahora cogemos el otro y lo hacemos aproximadamente del mismo tamaño, pulsando mayúsculas para que no se deforme, si no se deformaría,
Y ahora daros cuenta de un detalle. Fijaos, a primera vista las dos imágenes parece que sean iguales, pero si por lo que fuera nosotros queremos volver a ampliarla como pasaba antes de que existieran los objetos inteligentes, fijaos, cuando yo amplio esta imagen, y ahora vamos a ver cuando ampliamos la imagen del objeto inteligente. Bien. Vamos a poner una imagen al lado de la otra para que veáis el detalle. Y si nos acercamos, no sé si os dais cuenta que la imagen que vamos a hacerla incluso más pequeña para que se vea mucho mejor. Vamos a seleccionar las dos. ¿Cómo se seleccionan las dos capas? Fijaos, con la mayúscula apretada selecciona las dos capas. Y con control T o en edición transformar, transformación libre y pulsando mayúscula, vamos a hacerla mucho más pequeñas. Fijaos, qué pequeñitas que se van a quedar, así. ¿De acuerdo? Una es objeto inteligente y la otra no es un objeto inteligente. Y ahora otra vez ampliamos. Ya estamos viendo lo que está pasando con la capa que no es un objeto inteligente, pero vamos a terminar de ampliarla. Bien, ¿qué ha pasado? Que el objeto inteligente, si os dais cuenta, mantiene la definición. Pero cuando esta capa se ha hecho más pequeña, se ha transformado y se ha disminuido, para volver a ampliarse por lo que fuera, pues ha perdido toda la definición de sus píxeles, porque ahora lo que está haciendo es reinterpretando los píxeles y la información que ha perdido. Lógicamente pesa menos, pero con esta imagen poco se puede hacer. Está toda borrosa y con falta de información. Ha intentado el ordenador calcularla. Sin embargo, el objeto inteligente mantiene al 100% la información de la imagen. Y si pulsáramos dos veces, estaríamos dentro de la imagen original que pertenece al objeto inteligente. Esto parece un poco rollo, pero es bastante útil. Cerramos esta capa. En la parte de arriba tenemos la composición y la composición de la parte del objeto inteligente. La cerramos. Ah, por supuesto, una cosa que os quería decir, y es que si por ejemplo estamos dentro, para entrar en el objeto inteligente, repito, dos veces pulsando en objeto inteligente donde estaba la capa, ya estamos dentro del objeto inteligente, y si hiciéramos alguna modificación de esa capa, imaginaos, voy a excederme mucho para que veáis el cambio. También cambiaría todas las modificaciones sobre la composición que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Nos iríamos y volveríamos y estaría como antes. Bien, pues son infinidad de ventajas que nosotros podemos ir aplicando con objetos inteligentes. Y la ventaja también de los objetos inteligentes es que antes no, pero ahora sí, se le pueden aplicar efectos y efectos y efectos y efectos a los objetos inteligentes. Bien, cosa que antes no teníamos esa posibilidad. Vamos a ver una cosa, porque no me deja aquí. No sé por qué esto se queda. La barra de herramientas, propiedades, ocultar automáticamente. Ah, bloquear barra de herramientas. Vale. Pues no funciona, hace lo que quiere. Bueno, no pasa nada. Bien, el caso es que si por ejemplo vamos a hacerlo más pequeñito y así no nos molestará dicho esa barra de herramientas. Si por ejemplo nosotros queremos aplicarle un efecto, por ejemplo, aquí debajo, podemos decirle qué tipo de ajuste queremos aplicarle. El ajuste se puede hacer en imagen, brillo, contraste, niveles, o aquí debajo, brillo, contraste, niveles, que lo tendríamos justo encima, esa capa de brillo. Desde aquí
nosotros lo aplicaríamos el ajuste directamente sobre la fotografía, pero es conveniente que se aplique en capas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en capas, si nos hemos pasado de brillo de contraste, no tenemos que recurrir a la historia para deshacerlo. Simplemente con deseleccionarlo, ya tendríamos esa capa corregida. Vamos a poner un ejemplo. Abrir y seleccionar y aplicar a máscara. Bueno, de momento aquí. Vamos aquí. Y tendríamos el brillo. Fijaos una cosa, el brillo lo está aplicando a todas las capas que están debajo de él. Pero si solo se la queremos aplicar a una concreta, solo a la de abajo, al objeto inteligente, tendríamos que pulsar en esta pestaña. ¿Lo veis? ¿Por qué? Y ahora veréis aquí un cursor. Significa que solo le está afectando al objeto inteligente. Imaginaos, vamos a ir un poquito más allá, que queremos hacer un brillo, estoy exagerándolo todo para que vosotros lo veáis. Podría ser cualquier otro efecto. Bueno, no es un efecto, ¿eh? Cualquier otro ajuste. Y que queremos, por ejemplo, que hayan partes que estén en blanco y negro. Esto se utiliza muchísimo en fotografía, ¿de acuerdo? Y también aplicable solo a el objeto inteligente. Pues le aplicaríamos, por ejemplo, una máscara y le diríamos, acordaos que la parte que no se ve es en negro, seleccionaríamos la brocha, vamos a pulsar la B, que el resto fuera en colores, exceptuando el personaje, que estuviera en blanco y negro o viceversa, ¿de acuerdo? El viceversa sería muy sencillo, porque fijaos una cosa, si nosotros cargamos la selección que estaba aquí, cargar selección, que ya habíamos hecho, selección anime. Bueno, aquí claro, aquí hay un gran problema. Y es que nosotros, por ejemplo, lo teníamos antes con el personaje sin deformar en escala. Como ya os he explicado lo que es un objeto inteligente, pues vamos a cerrar todo el proyecto y vamos a abrirlo de nuevo. Estupendo, aquí lo tenemos. Aunque si hacemos eso vais a ver cosas que yo no quisiera que vierais. Y ya las estáis viendo. Pero bueno, poco a poco. Estupendo. Bien, vamos a duplicar con Alt, como hemos dicho. Cuando yo duplico me dice si quiero que... ¿Veis? Si me quedo en medio. Si quiero que esta capa de arriba pertenezca a la de abajo. Pero de momento no. Hemos duplicado dos veces. Fuera... Y vamos a visualizarla pulsando en esta casilla. Se verá un ojo y se visualiza. Vamos a darle, por ejemplo, a blanco y negro. Y ahora sí podemos decirle selección. Vamos aquí. A la imagen. Selección. Cargar selección. Y aquí tendríamos nuestra selección. Y aquí, donde está el blanco y negro, podríamos decirle que nos hiciera una máscara. Bueno, ya tenemos la máscara aquí. Simplemente sería decirle rellenar. Edición, rellenar. Y se rellenaría con el color frontal, en este caso. Si os dais cuenta, en la composición hemos conseguido, de una forma rapidísima, simplemente con un ajuste, el ajuste de blanco y negro, que el fondo esté en blanco y negro y el resto esté en color. Esto se utiliza muchísimo en fotografía y si lo quisiéramos difuminar, pues también podríamos hacerlo. De hecho, si os dais cuenta, en la máscara tenemos aquí un ajuste de máscara que nos dice incluso la densidad para, por ejemplo, quererlo integrar más o menos dentro de la composición que hemos hecho. Si se desvanece más, si se desvanece menos. Y entonces lo que haría sería atacar los bordes de la selección. ¿De acuerdo? En otro tutorial veremos cómo seleccionar, por ejemplo, a una persona y separarla, concretamente con esta herramienta. Pero como veis es muy sencillo, no tiene mucho secreto. ¿De acuerdo? Si quitamos la selección, lógicamente vemos que se queda toda la imagen en blanco y negro. Bien,
¿Cómo podemos invertir una selección? Bueno, esto desde aquí lo cerramos. Y la selección se invierte de la siguiente forma. Si os dais cuenta, ajustes, edición, tendríamos que ir a imagen, ajustes, invertir selección, pero también se puede hacer con control y. ¿Qué va a pasar? Que si la parte negra es la que se visualiza en la máscara y la parte blanca es la que se queda invisible, si nosotros le decimos invertir, va a ser al revés. Ahora el personaje se va a quedar en blanco y negro y el fondo en colores. Vamos a verlo. ¿Lo veis? Si le damos a control y, pues vemos cómo jugaríamos con este efecto. En muchas fotografías, sobre todo fotografías de boda, fotografías de comunión, hace la foto en blanco y negro o en color sepia, que también se puede hacer con algún efecto. Vamos al color sepia. Y vamos a utilizar también esa máscara. Vamos a darle un filtro de fotografía, por ejemplo, un filtro sepia, con una densidad muy grande. Y el filtro sepia se está aplicando, como veis, absolutamente a todo. Pero solo nos interesa que se aplique esta máscara de aquí. Se puedo quitar porque se había añadido una máscara. Solo nos interesa que se le aplique al personaje en cuestión. Y lo que hacemos es seleccionar esta máscara de abajo con control, como la habéis visto antes, o nos vamos otra vez a cargar selección. Pero bueno, lo más sencillo es darle a control. Subimos aquí arriba y le decimos imagen, rellenar, edición, rellenar, desde aquí, para hacer la máscara, lógicamente control y, y tendríamos ya simplemente aplicado el color sepia. Bueno, aquí lo que hay que tener mucho cuidado es porque no hemos hecho. Vamos a ver aquí. Exacto, ahora sí. Ah, no. ¿Qué pasa aquí? Selección. Vamos a la máscara, control y. Ahora sí. ¿Veis? El color sepia solo se le está aplicando al personaje. Rojo oscuro. Caliente. Y así sucesivamente podríamos ir jugando con este personaje. Vale, vamos a seguir avanzando para conseguir el efecto que en realidad estábamos buscando y deseábamos. Muy bien. Imaginaos que tenemos estas dos imágenes y se puede guardar en una carpeta para archivarlo con un nombre. Bien, se arrastra la carpeta y ya lo tenemos. O como a mí me gusta todo, con control G y lo tendríamos en una carpeta. Y podríamos decirle a esta carpeta que se llama principal. ¿Por qué principal? Porque es la imagen sobre o la maestra, la imagen sobre la que hemos trabajado. Bien, hemos dicho que hemos conseguido ya eliminar el fondo con la máscara que tenemos aquí. Cuando la máscara ya está hecha, vamos a arrastrar esta máscara que hay aquí. Lo que podemos hacer es botón derecho en la máscara, seleccionamos la máscara y decimos aplicar máscara de capa. En este caso no, porque ya lo hicimos en su día y esta es otra máscara que nada tiene que ver con esta. ¿Correcto? Bien. Bueno, vamos a hacerlo de todas formas para que vosotros lo veáis y no os perdáis. Acordaos, aunque no hay nada de fondo, pero imaginaos que había algo de fondo, hicimos la máscara, botón derecho, y podemos eliminar la capa o aplicar la máscara que la hemos aplicado de nuevo. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues se nos ha quedado ya completamente limpio porque el resultado nos ha gustado, ha quedado todo bastante trabajado. Y ojo, lo que siempre os he dicho, lo que no os guste lo podéis ir retocando sobre la máscara con brush, con el cepillo, para dejar el resultado que vosotros queríais. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues con el gradiente o el degradado hemos cogido y hemos hecho este fondo con el personaje. Y hemos cogido otra capa, bueno, y sobre ese fondo hemos cogido y con la opción de saturación le hemos dicho que tenga menos color, que esté más saturado, ¿de acuerdo? Y también le hemos dicho
hemos cogido concretamente este fondo y simplemente se lo hemos insertado. Este fondo tiene este color, es un fondo de roca que hemos pasado a blanco y negro y le hemos dicho luz fuerte, ¿de acuerdo? Perfecto. Dependiendo de la opción que nosotros tengamos, tendremos un resultado u otro. Una luz suave se queda pues mucho más difuminado, una luz intensa muchísimo más intenso, pero hemos querido coger este efecto que es luz fuerte, no intensa. Hemos hecho otra capa, como veis, de degradado para que genere una sombra y le hemos dicho superponer. Si hubiéramos hecho lo que hace superponer, es la zona oscura, la hace más oscura. Si por ejemplo dijéramos luz fuerte, pues el efecto sería muy distinto, ¿de acuerdo? Con el tiempo sabréis realmente cuál es el efecto que más os conviene. Luz suave, luz fuerte. Superponer. Bien, superponemos. Lo que hace es lo que os he dicho, destacar la zona negra y hacerla mucho más negra. Seguimos. También le hemos puesto este efecto, que lo que hace es, simplemente, como veis, es tintar. Podríamos haberle dicho oscurecer, podríamos haberle dicho luz lineal, podríamos haberle dicho mezcla definida, podríamos haberle dicho lo que hubiéramos querido. Nos ha gustado este efecto y lo hemos dejado en luz suave. Y vamos a hacer una cosa, porque había algo que queríamos hacer, que era desenfocar. Un desenfoque pequeño gaussiano. Y vamos a ponerle otro efecto que no le habíamos dado. Otro efecto que no le habíamos dado, que eran... Vamos a decirle que esté más roja la capa, porque da la sensación de que las paredes están manchadas con sangre. Vamos allá. Vamos también a probar con un pequeño relieve, a ver cómo quedaría. Y si no nos gusta, lo quitamos. Cincel blando. Vamos a un tamaño pequeño. Vamos a menos profundidad. Mirad una cosa, he visto que por ejemplo en el bisel tenemos esta opción que no me gusta. Esta opción tampoco me gusta. Bueno, pues tenemos esa opción. Vamos a darle un poquito más de profundidad. Vale, perfecto. Bueno, pues a mí me parece que está bien. Simplemente es que las paredes pues están manchadas. Y la luz que le he dado es suave, pero podría ser perfectamente una luz de superponer, que tampoco está mal. ¿Cómo quedaría el efecto? Bien, estupendo. Ahora lo que nosotros hemos hecho es duplicar el personaje. Simplemente lo hemos duplicado. Vamos a hacerlo desde cero para que veáis cómo funciona. Acordaos, cogemos el personaje principal y con Alt lo arrastraríamos, ¿de acuerdo? Cogemos el personaje principal y con Alt lo arrastraríamos. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar la sombra para que vosotros veáis realmente lo que yo buscaba.
Bien, mirad, lo que hemos hecho es arrastrar, como habéis visto, hemos llevado el personaje al lado izquierdo y con el filtro desenfocar, lo que hemos hecho es desenfocar a ese personaje, ¿de acuerdo? No tiene esto más misterio. Cogemos este personaje, que se veía perfectamente bien, y fijaos, si yo desenfoco, bueno, vamos a desenfocar el personaje principal para que veáis cómo funciona el desenfoque gaussiano. Y veis, a medida que yo desenfoco, pues se desenfoca un poquito más. Y si yo, por ejemplo, le quitara trans opacidad, pues acabaría quedándose como este que tiene aquí detrás. ¿Y qué he hecho acto seguido? Bueno, pues acto seguido, lo que he hecho con este personaje es decirle que los niveles hacia el negro, por ejemplo, aquí estábamos así, y que se vayan los niveles hacia el negro, consiguiendo que una imagen coloreada se convierta de la noche a la mañana en una sombra. Y que se aplique solo a él, como antes habíamos visto, ¿de acuerdo? Porque si no, se aplicaría a todas las capas. Vamos a coger niveles, vamos a hacerlo de nuevo para que lo veáis. Y cogemos y seleccionamos. Y cogemos y seleccionamos, como hemos dicho, niveles, para que quede todo completamente negro, ¿de acuerdo? Fijaos, va a quedar negro absolutamente todo, no os preocupéis. Le damos aquí y solo se aplicaría a la sombra del personaje. ¿Bien? Estupendo, seguimos avanzando. Este sería el personaje con máscara. Es recomendable que pongamos personaje con máscara. Bien. Poquito a poco lo que vamos haciendo. Por encima de este personaje le hemos puesto, como veis, no sé si se ve muy bien, pero le hemos puesto la sombra. ¿Y cómo hemos hecho la sombra? Muy sencillo. Primero hemos seleccionado el personaje y le hemos hecho la máscara con la finalidad de poder trabajar sin que se salga absolutamente nada. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando, mirad, hemos hecho lo siguiente para trabajar. Vamos a poner un ejemplo nuevo, sin título. Quiero que veáis cuál es la técnica para que vosotros podáis utilizarla. Bien, vamos a utilizar, por ejemplo, una manzana, que es redondita. Manzana. Bien, imágenes de una manzana. Qué rica que está, qué buena pinta tiene. Bueno, pues cogemos, por ejemplo, vamos a coger que tenga un poquito más de tamaño. Por ejemplo, 1024 estaría muy bien. Vamos a coger estas dos, o vamos a coger esta que me gusta. Esta partidita está muy buena. Vamos a llamarle sin más manzana. Es un archivo, como veis, con extensión JPG. Y lo colocamos. ¿Y por qué lo colocamos? Porque si lo abrimos, abrimos la imagen, pero si lo colocamos, se convertirá automáticamente, cuando decimos colocar elementos incrustados, en objeto inteligente. Y si decimos colocar elementos enlazados, significará que se está trabajando en otro programa, que puede ser After Effects, que puede ser Illustrator. Y por tanto, cualquier cambio que yo haga en Photoshop se verá en el archivo de trabajo de Illustrator, de InDesign, ya modificado en tiempo real, ¿de acuerdo? Con lo cual podrían estar trabajando diferentes personas en el mismo proyecto y yo, por ejemplo, estar retocando las imágenes y este otro señor maquetando el texto, pero en este caso incrustadas. Bien, nos vamos a la manzanita que hemos cogido, se llama manzana. Curiosamente nos ha venido en blanco y negro la imagen, no tengo ni idea de por qué, pues porque estaba en blanco y negro. Perfecto, estupendo. Y si veis, es un objeto inteligente. Acordaos de lo que os dije. Podéis escalar tantas veces como querráis, que no le va a afectar para nada, porque el archivo original está guardado dentro del objeto inteligente. ¿Bien? Bien, seguimos. ¿Qué hacemos? Bien, pues creamos aquí una capa, como os he dicho antes, y nos vamos, o podemos hacer una cosa, mirad. Creamos una capa o control N y le decimos que el fondo
no sea blanco, sino que sea otro. Y puede ser 125, 125, 125. Puede ser gris. Bien, ¿por qué un fondo gris? ¿Eh? Ah, porque le he dicho nueva capa, ojo. Nueva capa. Bueno, da igual. Aquí le damos a nuevo. Aquí podríamos también haberle dicho nueva capa. Mayúsculas, control N, y control N es nuevo, pero no nueva capa. Bien. Le hemos dicho rellenar, edición rellenar. Lo que pasa es que yo lo he hecho muy rápido. Y fijaos, si le damos a multiplicar, o le damos, por ejemplo, a superponerse iría. Fijaos, si le damos a multiplicar, este gris, como vemos, no es el gris neutro que yo buscaba. ¿Por qué no es 125, 125 y 125? Vamos al gris que a mí me interesa buscar. Lo rellenamos. Y nos vamos, por ejemplo, a la capa de luz fuerte, ¿de acuerdo? Mirad una cosa. Si, por ejemplo, nosotros al gris le damos con la herramienta, podemos pintarlo con la brocha, como veis, para darle más negro, para darle más blanco. Pero aquí lo que nos interesa es que la zona que esté más oscura, pues va a recibir menos luz. Y la zona que esté más clara, pues va a recibir más luz. Entonces hay una herramienta que lo que hace es el gris oscurecerlo o aclararlo. Y esa herramienta es sobreexponer o subexponer, es decir, dar más luz, crear más blanco en esta capa, o al revés, crear más oscuridad, más hacia el negro. Entonces, si nos fuéramos, por ejemplo, aquí, con un pincel muy suave, vamos a ver, más pequeñito. Bien, bien. Y vamos a ver si creamos lo que nosotros queremos. Medios tonos. Bien, formidable. Luz fuerte, luz intensa. Si nos damos cuenta, vámonos a medios tonos. Bien, si nos damos cuenta, lo que nosotros estamos haciendo aquí es darle más iluminación, ¿lo veis? Pero yo lo que quiero es, ahora por ejemplo, lo estamos haciendo de una forma muy exagerada. Por ejemplo, donde está esta luz, queremos que haya más luz. Lo podemos hacer, no os preocupéis por esto, porque se vea tan recto. Aquí, por ejemplo, queremos que haya más iluminación todavía de la que hay. Porque imaginemos que estamos recibiendo luz de una fuente bastante más quemada. Nos quema más las cosas. Y diréis, uff, pero eso es una exageración. Bueno, bueno, es una exageración, pero dejadme que veáis el resultado final. Y entonces nos hacemos una composición de lugar de por qué buscaba yo este efecto. Y viceversa, sería la otra opción, que sería oscurecer. La sombra estaría muy quemada. La parte de abajo muy oscura. Si veis todo lo contrario a lo que estaba sucediendo antes. Esta zona muy muy oscura. Estupendo. Esta manzana refleja aquí. Vamos a quitarle un poquito más de dureza. Dureza 5%. La parte de abajo mucho más oscura. Aquí también, porque refleja un poco. Y aquí vamos a quitarle prácticamente toda la... Vamos a quitarle prácticamente bien. Bueno, pues nos ha quedado, si os dais cuenta,
Si fuera normal, le damos a normal. Nos ha quedado una capa que sería esta. ¿Lo veis? Simplemente le he dicho normal. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle con el filtro desenfoque gaussiano. No tanto, con lo cual nos vamos a desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y le decimos desenfocar ligeramente. Bien, estupendo. La zona oscura, recordad que en multiplicar o en luz fuerte quedaría de una forma o de otra. Y aquí, por ejemplo, en relleno podríamos decirle que no fuera tan intenso, sino que fuera ese efecto sutil, ligeramente sutil. Luego podríamos jugar, por ejemplo, con multiplicar o con cualquier otro tipo de elemento, como por ejemplo luz suave. A mí me gusta cómo queda mucho con luz suave. Queda todo bastante difuminado. Mirad la diferencia entre uno y otro. Esta está mucho más contrastada, ¿lo veis? Y si le diéramos un poquito más de relleno, pues quedaría bastante, bastante bien. La imagen cambia considerablemente. Hemos cambiado, si os dais cuenta, la sombra. La sombra que antes aquí arriba había luz, ahora ya no la hay, ¿lo veis? ¿Habría cambiado de alguna forma? Desde donde se lanza la luz, ligeramente el ángulo de la luz, y yo lo he variado. Es una luz mucho más fuerte, que incide más por esta parte. Bien, bueno, pues tendríamos, por ejemplo, podríamos hacerlo todo en una, o hacer una capa que fuera la capa de las sombras, y en otra capa que fuera la capa de las luces. Una con subexponer y otra cosa con otra con exponer. Bien, pues eso mismo hemos hecho con nuestro personaje para darle cierta profundidad. Hemos creado, veis que está completamente plano, y la luz que se proyecta, hay dos luces, una que se proyecta por este lado y otra que se proyectará por este. Hemos creado las sombras con luz fuerte, que serían estas, ¿de acuerdo? Estaba en 45 y aquí podemos nosotros ir jugando con las sombras, la dureza de las sombras, etcétera, etcétera. Y aquí ahora le hemos creado las luces, porque la luz viene de esta parte y hemos querido hacerlo de esta forma. Vamos a decirle opacidad 100%. Fijaos las luces para que veáis cómo han quedado. También con el mismo patrón de gris, esta vez con una luz lineal, y hemos dicho que queremos que esté en 45 el efecto. Estupendo. Para darle cierto volumen, lo hemos conseguido. Darle un poquito más de volumen a nuestro dibujo. Bien. Estupendo. Vamos a dejarlo esto al revés. Como estaba. Se le puede. Podéis vosotros jugar, lo que pasa es que depende, no es lo mismo la opacidad que el relleno, sobre todo efectos de efectos, valga la redundancia. Y luego le hemos dado un tono, que es rojo, para dejarlo integrado dentro de la composición, ya que vemos que hay unas luces rojas, está dentro de una cueva, posiblemente superponer, habría que jugar un poco, la luz fuerte tampoco me gusta, podría ser una luz suave. Me gusta más. Y de relleno, un poquito menos. Estupendo. Luego le hemos dado vamos a ver. Bien. Se podría hacer desde aquí, pero se aplicaría, como os he dicho, directo. Pero cogemos un ajuste de nivel y vamos jugando con la iluminación que queremos para esta composición. Y por supuesto que solo afecte a la capa de abajo, a la capa del personaje, a la capa de las luces y las sombras. Y le hemos creado otra luz. Y también la hemos aplicado a lo mismo. Hemos creado una cierta rugosidad, una trama que podría ser normal y se podría ver, para que se cree como, aunque no se vea al 100%, pero generaría como turbulencias. ¿Cómo hemos hecho estas turbulencias? Es muy sencillo. Fijaos. No
nosotros cogemos y le decimos filtro, ruido, añadir ruido. Y aquí podemos hacer el tamaño del ruido que queremos. O, por ejemplo, le podríamos decir interpretar nubes. Y aquí, por ejemplo, porque está, seleccionaríamos dos colores. Y le decimos interpretar nubes. Y tendríamos esto. Simplemente tenemos que coger, darle el brillo o el contraste que queremos. O incluso hacerle un ajuste de desenfoque. Un ajuste, no, un filtro de desenfoque. Nos vamos esta vez también al gaussiano. Y bueno, pues daría la sensación de que es una luz. Si nosotros hiciéramos esto, vamos a hacer esto como si fuera un haz, que es lo que hemos hecho con el personaje, y vamos a crearlo dentro de otra capa. O incluso esto, vamos a dejarlo así. Le vamos a coger una capa de nivel con esa máscara. Y lo que vamos a hacer es que tenga más oscuro o que sea más blanca, ¿de acuerdo? Y esa máscara de nivel se podría desenfocar con el filtro desenfocar, desenfoque gaussiano. Podríamos hacer otro desenfoque gaussiano. Podríamos ampliarlo un poquito más y vemos cómo simula una luz. Podríamos duplicarlo. Aquí se ha quedado. Vamos a ver. Duplicar. Vamos a duplicar. Bien. Lo podríamos duplicar y hacer la luz un poquito más pequeña. Si os dais cuenta, pues sería otra luz. Fijaos, si pulsamos control, la selección se puede deformar. Y daría la sensación de que es una luz con un foco central que irradia el resto de la luz. Bien, nos vamos aquí. Esta luz podría tener... Bueno, estamos con la... Vamos a ver. Podría ser incluso más fuerte o más débil, depende ya del gusto de cada uno. Y ahora si, por ejemplo, le decimos luz fuerte o luz lineal, veis que en el fondo vamos a crear la turbulencia. Vale, ahí tenemos una. Vamos aquí, aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Y ahora le decimos botón derecho. Botón derecho. Botón derecho. Vamos a ver. Esto. Vamos a borrarlo. Vamos a decirle a esta que también pertenece a esta capa. Y con esta máscara nosotros también podemos decir que la selecciona aquí y hacemos la máscara de selección y que esta capa tenga un desenfoque. Desenfoque de movimiento, por ejemplo. Y ahora nosotros cogeríamos, por ejemplo, una imagen, la que fuera. Vamos a coger, por ejemplo, vamos a ver. Naturaleza. Cogemos esta imagen, aunque el sol aquí está en esta zona, el sol está en esta. El sol, vamos a coger esta, venga. Guardar imagen como, acordaos siempre de los derechos de autor. Si tiene la imagen derechos de autor, hay que poner, y nos deja, hay que poner el nombre de la persona o de la empresa que estamos utilizando esas imágenes. Vale, como está aquí arriba,
Esta sería la imagen, vamos a hacer un poquito más grande. Da igual, era simplemente es con fines didácticos, ¿de acuerdo? Vamos a llevarla aquí debajo. Como veis, no os preocupéis porque es normal que se queme. Esto sería multiplicar. Bien. Y si veis, vamos a decirle también, por ejemplo, multiplicar, no, luz suave. Y aquí luz suave, no me gusta, luz fuerte. Tampoco me gusta ese efecto, vamos a aclarar, por ejemplo, tampoco. Vamos a ir probando hasta que consigamos el efecto que queremos, que estamos buscando. Si por ejemplo quitáramos esto, se quedaría, si os dais cuenta, del efecto que estábamos buscando con las luces. Este no. Pero por ejemplo este, a ver, multiplicar. Este efecto sería un efecto muy bonito, uno con multiplicar y otro con luz fuerte, por ejemplo, donde podríamos potenciar un poquito más el halo. ¿Lo veis? El rayo de luz que tiene alrededor lo podríamos potenciar mucho más y hacer un desenfoque gaussiano, que ya lo hemos aplicado. Veis que se queda muy difuminado. Y ahora este ruido, que se quedará solo para la parte de detrás, y que fuera vamos a ver. Claro, es que el problema de esto, vamos a rellenar un poquito menos. Yo lo que quiero es que genere ruido. ¿Veis que genera ruido? ¿Veis que genera por aquí ruido y tal? Pero quiero que solo le afecte. Vamos a quitarlo. Vamos a ver, ahí. Que solo le afecte a este canal, ¿de acuerdo? Con lo cual no le está afectando más que a este canal, ¿eh? Y no a toda la totalidad de la foto. Vamos a ver, vamos a ir jugando. Aquí está, más no. Aquí está, no, es un efecto muy sucio. A ver, aquí, aquí sí, pero con menos, intensidad tal vez. Sobreexponer no sería, color más claro, a ver. No, esto no haría mucho. Y esto es ir un poquito, como veis, ir jugando para saber cuál es el efecto que más os gusta. Mirad, ahí sí, aquí sí que me gusta. ¿Lo veis? Le da como cierto, como si hubiera una especie de gas alrededor. Y aquí le vamos a dar un poquito más de luz. Vamos a darle un poquito más de luz. Sin que se sature. Estupendo. Y aquí un poquito menos de, no, esto lo vamos a dejar así. Y aquí vamos a dejarlo un poquito menos. Y aquí, por ejemplo, se podría crear aquí, justo aquí, una nueva capa, como antes con el gris. Vamos a decirle que sea 125 125 125. Le vamos a decir que es multiplicar o superponer, y de la misma forma que antes aplicaríamos más sombra, menos sombra, más luz a toda la composición, ¿vale? Por ejemplo, en este caso no sería, superponer, porque la verdad es que queda bastante, mal.
Bueno, entonces nos quedaríamos aquí con superponer. Nos quedaríamos con superponer. Daríamos un poquito menos de relleno para que fuera un efecto muy, pero que muy, muy sutil. Aquí sí que me gustaría darle un poquito más. Sí, me gustaría darle un poquito más, como que está incidiendo directamente el rayo. Y bueno, pues ya tendríamos ese efecto de luz, ¿no? Que es exactamente lo que hemos hecho con este personaje. Hemos generado como una especie de luz con turbulencias. Y bueno, pues aquí tendríamos ya la composición final, queridísimos compañeros, terminada. Bueno, casi terminada. Por ejemplo, ahora estas cosas raras que veis aquí es el mismo personaje, pero al tener una guadaña, nosotros lo que hicimos fue un filtro que hay que se llama filtro de desplazamiento. Y el filtro de desplazamiento lo que hace es desplazar por los diferentes ejes. Les dimos unos niveles oscuros, dimos el nivel, bueno, unos niveles oscuros, nos fuimos a negro realmente. ¿Lo veis? ¿Cómo es el personaje? Nos fuimos a negro y ya tuvimos una especie de composición que daba la sensación de que era pues como una araña que le estaba atacando. Podríamos haber utilizado otra cosa, podríamos haber hecho la forma de una araña y utilizarla como fondo y darle, por ejemplo, a multiplicar o a luz oscura y, como siempre, darle un filtro de desenfoque, pero en este caso no hizo falta. Bueno, pues si os dais cuenta, esta es la composición que quedó frente a esta. ¿De acuerdo? Aquí le hemos dado otro toque un poquito más 3D. Y a toda esta composición podríamos haber hecho también lo siguiente. Lo podríamos haber convertido en un objeto inteligente. Ojo, porque consumiría muchos recursos. Fijaos, aquí sí que me ha hecho lo que yo quería, que era ese efecto como de sangre. Y desde aquí podríamos aplicarle igualmente otros canales o filtros de fotografía para dar un resultado u otro. Por ejemplo, pues que se vea más azulado, que se vea más cálido, que se vea más azul. Y así con todo. O incluso decirle que queremos nos iríamos a galería de filtros, tarda en cargarse, no aparece, debería, pero no aparece. Entonces nos conformaremos con mirad una cosa, eliminar filtro de fotografía, eliminar. Nos vamos a filtros, interpretar. Mirad qué cosa más chula que tiene Photoshop. Nosotros cogemos la estilográfica y detrás del personaje, donde está toda esta zona de rojo, vamos a crear un trazo, ¿de acuerdo? Lo dejamos estar. Acordaos que los trazados están aquí. Y sobre ese trazado, nosotros vamos a decirle interpretar. Oh, no me ha dejado. Bueno, tenemos que crear una capa nueva. Vamos a ponerla detrás. Y le vamos a llamar a esta capa fuego. Photoshop, directamente nosotros podemos hacer fuego a mano, dibujando el fuego. Podemos importar una imagen de fuego y crear una máscara, pero ya por defecto, como es muy socorrido y mucha gente hace fuego, fijaos que podemos crear de la noche a la mañana una llama. El trazado es más, la previsualización muestra solo. Bien, vale, no pasa nada. ¿Veis? Con el trazado que nosotros le hemos dado.
podemos decirle que haya más intervalos, con lo cual, lógicamente, vamos a consumir más recursos, cuanto más complicado sea el cálculo matemático. Formas aleatorias, que sea violento, que se abra en cono, que sea con forma de óvalo, por ejemplo, ¿no veis? Con forma de óvalo, expandida, bien, que a mí me interesa expandida, las turbulencias están bien, la opacidad también está bien, la opacidad, bueno, vamos a darle un poquito más, o sea, un poquito menos de opacidad, vamos a darle más punta. No, estaría bien. Yo creo que sí, me encanta. Este me encanta. Que sea violento, normal. Normal no me gusta. Plano tampoco. Que sea violento. Que sean formas aleatorias. Podríamos definir nosotros la forma. El ángulo que está cogiendo. El que nosotros querramos. El intervalo. Y aquí en opciones avanzadas, pues lo que hemos visto antes, ¿no? Le daríamos a aceptar. Y nos crearía unas llamas de fondo con las que nosotros podríamos jugar en esa composición. Tarda un poquito. Y si os dais cuenta, diréis, pero ¿dónde están las llamas? Las llamas están aquí. ¿Y por qué no se ven? Porque lo hemos convertido todo a objeto inteligente. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, podríamos meter las llamas dentro del objeto inteligente. El objeto inteligente, aparte de utilizarlo para que cuando escalemos no pierda calidad, es también para nosotros tener objetos mucho más comprimidos y no tantas carpetas y capas sueltas, ¿no? Aunque podríamos meterlo dentro de carpetas, pero a esas carpetas tal vez no se le pudieran aplicar determinados efectos o determinados ajustes. Así que, de hecho, lo podríamos ver ahora. Si seleccionamos y le decimos control G para meter en una carpeta, vamos a ver si se le aplica, por ejemplo, a esa carpeta brillo. Y como vemos, sí, sí que se le aplicaría. Sí que se le aplicaría brillo. Vamos a ver si a la carpeta también se le pueden aplicar efectos. Ya, por ejemplo, aquí ya empezamos a tener algunas limitaciones. No se le pueden aplicar tampoco los efectos. ¿Veis? Los efectos no se le pueden aplicar. Sin embargo, a una capa inteligente, a un objeto inteligente, se le pueden aplicar todos los filtros. Y a una carpeta no se le puede aplicar ningún filtro. Esa era la diferencia. Yo no sabía si eran... No me acordaba exactamente. Vamos a ver. Vamos a sacarlo. Y la carpeta simplemente es pues eso, para organizarlo. Los objetos inteligentes son extraordinariamente buenos porque se comportan como una sola capa. Pero sí que es cierto que, claro, como a su vez tiene sus capas, pues consumen bastantes recursos de memoria. Memoria y procesador. Bueno, ¿qué podría hacer yo aquí? Muy sencillo. Cojo y selecciono todo. Con control A. Seleccionamos todo. Le decimos edición. Imagen, edición, seleccionar todo. Que está por aquí. Archivo, seleccionar todo. ¿Dónde está? Seleccionar yo como desde aquí. Práctica. Bueno, con este, por ejemplo. Le diríamos. Pues eso. Cogeríamos. Y seleccionaríamos todo. Pero para seleccionar todo, o edición, si tiene que estar aquí, seleccionar todo. Yo como lo hago todo ya, control A, y no me caliento mucho la cabeza, ¿no? Bueno, desde aquí si vemos, también tenemos el atajo rápido, que es esto, y seleccionaríamos todo. ¿Lo veis? Con este iconito. Seleccionaríamos todo. Bueno, pues yo lo que hago es control X, por ejemplo. Y me voy aquí. Incluso no hace falta irse aquí. Simplemente le digo que el objeto inteligente tal vez se deshaga. Vamos a ver si podemos dejar de... Yo creo que no, ¿eh? Una vez que lo convertimos en objeto inteligente,
Nada, se puede editar el contenido, pero no el objeto inteligente. Entonces lo que hacemos es crear una nueva capa. Utilizamos el fuego. Ese fuego lo pondríamos detrás del personaje. Y fijaos qué efecto más chulo tenemos con el fuego. Lo que pasa es que al fuego no le tiene por qué afectar, por ejemplo, las sombras. Vamos a ver aquí. Mirad qué cosa más chula. Qué chulada. ¿Eh? Y el fuego, por ejemplo, podríamos también duplicarlo con Alt. El fuego, por ejemplo, que generara unas sombras detrás, como hemos hecho antes con el personaje, o unas luces. Vamos a desenfocar el fuego. Ajustes. Ajustes. Brillo. Filtro. Desenfocar. Siempre utilizo para estas cosas desenfoque gaussiano porque da mucho juego. ¿Para qué utilizo esto? Tanto desenfoque. Pues muy sencillo, porque fijaos. Porque ahora, cuando por ejemplo le diga que es. Vale, lo pongo detrás, en el fondo, y le voy a decir aclarar. Vamos a utilizarlo como una luz que tiene detrás el fuego, ¿lo veis? Y que funcionará francamente bien. Fijaos cómo cambia la cosa. ¿Lo veis? Ya le ha dado cierto dinamismo. Y al fuego vamos a hacerle un pequeño desenfoque, ¿lo veis que está aquí? O tal vez el fuego, lo que hagamos será distorsionarlo, vamos a decir, edición, iba a decir yo, edición, deformación, escala según contenido, no, edición, otra vez, pero porque ya lo he seleccionado, vale, edición, transformar, distorsionar, transformación libre, vamos a distorsionarlo. Aquí no, porque lo que quiero distorsionar yo era esto, así que se me ha ido un poco. Edición, transformación libre. Fijaos, yo lo que quiero aquí es que no se me quede por donde la guadaña. Por aquí. Por la parte del fuego del pelo. Mirad qué bonito que queda, ¿eh? Y el personaje por delante, que también tenga, vamos a coger la parte esta de aquí, y que por delante también tenga cierta iluminación, sobre todo en determinadas zonas. Vamos a coger una máscara, y esta luz que era blanca, lo veis que era blanca, ¿no? Vamos a ver si consigo que sea una luz fuerte. A ver. Pero ahora sí que iría delante del personaje. Vale. Entonces voy a borrar, voy a ir borrando. Para que solo te afecte a. Te afecte a los lados. Vamos a ir borrando. Bueno, me he equivocado, ¿eh? He metido la pata, ya decía yo, digo, estoy metiendo la pata hasta el fondo. ¿Por qué? Porque no estaba utilizando la máscara, ya, digo, no puede ser, ¿vale? No podía ser. Luz intensa, ahí, vale. Vale. Bueno, por debajo sí, por aquí sí. Y ahora no os preocupéis, porque luego todo esto va a quedar mucho mejor. Por este lado está el fuego, ¿lo veis? Por aquí le está dando el fuego. Por esta parte le está dando el fuego.
Vamos a invertirlo porque por aquí le he quitado fuego aquí. Bien. Vamos a invertirlo con la X. Si os dais cuenta, yo le doy a la X y esto cambia. La máscara, negro. Negro se ve, blanco no. Le quito un poquito por aquí. Le quito un poquito por aquí para que quede por debajo. Le quito un poquito por aquí porque queda por detrás. El fuego está quedando por detrás. Por aquí sí que es verdad que le tiene que dar del todo. En la cara le da bastante, tiene que darle bastante. Vamos a ver si hay algo que sea una luz más potente. Vale, esto tampoco. Por aquí sí. Por aquí sí. Por aquí sí que le da. Por aquí ya no. Por aquí sí. Por aquí no. Vale. Bien. Ahora, por ejemplo, la luz que yo utilicé aquí para el personaje. Esta. Vamos a ver si puedo hacer algo. Voy a teñirla, voy a tintarla un poquito. Vamos a ver. Filtro de fotografía. Bien. Bien, estupendo, estupendo, estupendo. Va cogiendo este color. ¿Veis el volumen? Como se lo hemos dado. Bien, esto le voy a quitar un poquito. Voy a darle un blur. Desenfoque gaussiano. Tanto no. Tanto no, a ver. Esto, bueno, a ver, he hecho el tonto porque le he dado el desenfoque a lo que no debía. Desenfoque gaussiano. Bien, ahora mejor, mucho mejor. Bien, y ahora vamos a poner delante algunas chispas, ¿vale? A ver si podemos hacer, por ejemplo, en otra capa. Archivo nuevo. Esto es muy grande, esto es muy grande. Vamos a ver. Y esto no en gris, sino en blanco. Vamos a simular algunas chispitas, ¿vale? Con el fijo, con este. Bueno, vamos a coger aquí en negro. En negro, pero con el flujo al máximo. Bueno, flujo al máximo, sí. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto, por ejemplo. Vamos a hacer así también. El flujo aquí. Vamos a coger también la estilográfica. Esto me está fastidiando ahora. No tan grande, ¿no? Vamos a decir que... no sé lo que pasa aquí, que cuando le doy tan grande, ¿no? Nada, esto no me está saliendo. A ver, vamos a ver. Sí, hombre, sí. Así sí. Así sí que vamos bien. A ver, aquí.
Ya estamos con que se nos ha ido el pincel. Vale, ahí. Vale, y ahora lo que vamos a coger es edición, vamos a ver, imagen, cortar. Bien, cogemos esto, edición. Vamos a convertirlo en un pincel, definir valor del pincel. Vamos a llamarle salpicadura. Bien, simplemente he cogido y como veis he pintado en un cuadrito cuatro cosas. Le he dicho que se convierta a definir valor de pincel en un pincel. Le llamo salpicadura. Ahora vamos a ver cómo funciona aquí sobre esta composición. Vamos a crear una capa de delante. A ver, una capa delante. He creado una capa, pero se me ha ido, no, ni se sabe dónde, ¿no? Bien, vamos a crear una capa delante. Vamos a coger todo esto y vamos a meter una carpeta con control G, acordaos. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Vamos a intentarlo de nuevo. Este no, pero bueno, también va dentro. Vale, esto no me ha dejado. Otra vez, se ve que una carpeta dentro de otra carpeta me dice que no hay. Ahora sí, composición completa. Bien, y esto hemos dicho que era fondo inicial o foto inicial. No es un fondo realmente. Y ahora aquí delante vamos a ver, vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a recortar la imagen. Desde aquí la recortamos. Vale, la recortamos así. Bien, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver si conseguimos el efecto que yo deseo, que es que nos vamos a pinceles con B. Aquí está mi pincel, si habéis visto. Pero claro, me dice que no tengo ninguna de esta. Vale, ahí crea esas manchitas. Pero a mí lo que me interesa es crear un poquito de turbulencia, una dispersión. Vamos a ver si consigo lo que yo quiero. Y si no lo consigo, mala suerte. Vamos a crear un poco de... Bien, lo tenemos ahí. Pensad que no estamos. Variación de cantidad. Que varíe. Que no tengo ahora mismo el pincel, con lo cual eso va a influir también. El brillo, contraste. Oscurecer. Vale, esto me viene de lujo. Esto me viene de lujo. Esto me viene de lujo. Pincel doble nada, dinámica de color, desactivado, control, nada, es tampoco, variación de imagen de fondo, variación de saturación, que me varía absolutamente todo, que me cambia, no me hace nada, ¿vale? Transferencia, eso sí, dependiendo si tuviera una pluma, dependiendo de la presión de la pluma, pues me haría más o menos. Y la pose del pincel, eso tampoco me va a hacer nada, ¿vale? O sea, dinámica de forma sí. Me varía el tamaño. Diámetro mínimo, aquí lo tenemos, variación del ángulo también, variación de la redondez también. Mirad qué bueno, porque esto en un momento dado se va pareciendo cada vez más a lo que yo quiero, ¿no? Esto nada, porque no puedo, la textura es la que le he dado. Vamos a decirle, por ejemplo, con la textura con ruido, quiere decirse que dentro tiene... ¿Lo veis? Que dentro tiene una texturita. Con brillo, nada, así, así, ¿vale? Contraste, que nada, así, así, así está bien. Profundidad, con profundidad, variación de la profundidad también. Transición. Vale. Pues va cogiendo la forma que yo quiero. A ver. Bien, muy grande, por supuesto.
porque yo lo que quiero es... Bien, y ahora, por ejemplo, cogería y le digo que para esta pluma un color sea ese y el otro color sea, por ejemplo, este. A ver qué me hace. Bien, vamos a ver qué me hace. Bien, vamos a hacerlo en pequeño. Demasiado, 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 demasiado. Vamos ahí. Vamos aquí. Fijaos, casi tengo lo que quiero, ¿lo veis? Esta es un poco la historia que yo buscaba. Vamos a darle un poquito más de dispersión. La máxima. Vamos a darle un poquito más de escala también. Ah, la escala es al puñetero este. Vamos a darle un poquito más de dispersión, ¿vale? Ahí. Y así, al darle un poquito más de dispersión, ¿lo veis? Lo tengo más aquí. Le voy a poder dar el efecto que yo quiero. Tan grande, ¿no? Y ahora después le doy, fijaos, ¿veis esto? Esto le doy ahora. Se me ha ido, pero total, ¿eh? ¿Lo veis? Se me ha ido total. Esto y ahora le doy movimiento a esta capa. Por ahí, por delante también, por delante, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, ¿no? Por aquí sí. Sí. Vamos a utilizar algo que yo utilicé y con una intensidad muy suave. Vale, eso me gusta más. Ay, 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 ay. Qué lentito va el ordenador, ¿lo veis? Qué lentito va. Qué pena. El ordenador. Eso que debería de ser casi inmediato. Y va que no puede. Bien. Vamos a duplicar. Bien. Vamos a... Y ahora vamos a decirle que esta capa, vamos a ver, que esta capa es suave. Vale, ahora ya está. Que esta capa es suave, pero, simplemente ya está. Ya tenemos el efecto que yo quería. El efecto que yo medio quería. Que yo medio quería. A medias, ¿eh? Nada, eso. Fijaos, compañeros, cuando estéis con estos temas, si la pluma estilográfica, es una pena, porque no vais a poder aprovechar al máximo las posibilidades que os puede brindar esto, ¿no? Fijaos qué puñetero que está poniéndose el tema. Variación de tamaño, variación del ángulo, variación de la redondez, la dispersión puede ser total, esto lo vamos a poner pobre, esto lo vamos a poner así, la textura nada, pincel doble tampoco, la transferencia sí, la variación de flujo, variación de opacidad y aquí, vale, y ahora ya roja lo que yo quiero. Bien, vamos a tirar, vamos a manchar por aquí,
Que mancha por aquí. Mancha por aquí. No tanto. Bien, vamos a ver qué mancha por aquí. Que manche, que manche, que manche. Que manche. ¡Ey! Ahí me pasa. Que manche por aquí. Un poquito. Vamos a darle. Vamos a darle esto. Y aquí al revés. Esto, un poquito de luz. Un poquito de luz por aquí. Vamos a darle un poquito de luz por aquí. ¡Ey! Esto no. Mirad, ¿veis esto? Esto lo voy a quitar. Esto lo quitamos con una máscara. Esto lo quitamos con la máscara. Bien. Esto también. Y bueno, más o menos. Bueno, compañeros, pues ya hemos terminado la composición. Creo que no hay que darle muchísimas más vueltas. La composición a mí personalmente me convence. Vamos a guardarlo. Archivo, guardar. Fijaos cómo estaba antes. Bueno, cómo estaba antes, no. Esto vamos a meterlo dentro de la carpeta esta. Vamos a ponerlo aquí. Bien, lo metemos todo. Fondo inicial. Bien, vamos a guardarlo. Y entonces al guardarlo ya lo tenemos todo compuesto. ¿Lo veis? Que ahí está el principal compuesto. Bien, cerramos esto. Cerramos esto. Que esto os ha servido para ver la luz. Cerramos esto, que os ha servido para ver cómo hago sombras en los personajes. Este es el principal, también se cierra. Este es el retoque definitivo. Esto lo recortamos. Por aquí 3/4 de lo mismo. Vamos a ver. Control T simplemente, o transformar, ¿vale? Bien. Y por arriba exactamente igual. Lo subimos un poquito, que no pasa absolutamente nada. A mí el resultado me ha gustado. La verdad es que me ha gustado. Estoy satisfecho. Aquí lo de fuego ya no hace falta. Lo guardamos. Y ahora hay una opción que podríamos hacer nosotros, ya para terminarlo. Vamos a ver qué tal sale. No tengo ni idea de cómo va a salir. Lo guardamos. Mirad, si veis que ocupa mucho y tal, esto como lo hemos guardado, podemos decirle que se acople. Es decir, que ya no sea un objeto inteligente, ¿vale? Simplemente ya ahora es una composición, sin más. Y nos vamos a ventana, acciones. Una acción es como una macro, es decir, todo lo que hemos estado haciendo ahora, ya os enseñaré acciones, cómo hacer acciones, ¿no? Pero que es una serie de pasos que tú, dándole al play como en un reproductor, pues el paso por paso te va creando una serie de efectos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, aquí hace un marco de aluminio, hace un marco de madera, hace un marco de color aleatorio. A mí me gusta el marco con trazos, el que hace. Vamos a darle al play. Y bueno, pues como veis, nos ha hecho ahí un marco, ¿lo veis? Con trazos. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Lo guardamos esto también como una imagen. Guardar como. No, vamos a exportar, porque trabajaremos con web. Estamos también haciendo el curso, como sabéis, de programación web. Y este lo llamaremos fondo, que además lo pondremos de fondo de pantalla. Fondón no. Fondo pantalla. Fuego. ¿Vale? Fondo de pantalla, fuego. Fondo, pantalla, fuego. Estupendo. Y ahora llegamos aquí, lo cerramos. Definitivo no, porque aquí ya hemos hecho la modificación. No queremos perder absolutamente nada.
Vamos al fondo de pantalla y con esto ya acabamos. Fondo de pantalla a fuego. Le digo que establezca como fondo de escritorio. No quiere. Es increíble. Vamos a ver. Se ha quedado bloqueado. ¡Hombre! Ahí está. Bueno, compañeros, pues aquí tenemos nuestra composición. Y lo dicho, para la próxima composición haremos que este personaje concretamente esté animado. Y bueno, pues tengo unas ideas para que se mueva, para que meterlo dentro de un fondo completamente distinto a este. Este hemos simulado como una especie de cueva en llamas, ¿no? Pero bueno, pues crearemos otro montaje, otra composición. Esta vez en movimiento y con After Effects, no con Photoshop. Nos vemos, no os lo perdáis. Y si os gusta, os ha gustado este curso, que ha durado dos etapas, ha sido dividido en dos partes, la técnica de blending y luego lo que es ya el fotomontaje, sí que me gustaría que bueno, pues os inscribierais, como es lógico, a nuestro canal, a nuestro blog, tanto en YouTube como en Facebook, como en el blog, valga la redundancia. Y con esto ya me despido. Nos vemos en otra ocasión. Chao, compañeros. De aprendí de todo, maestro de nada.